Hola, mis hermanos, gusto saludarlos una vez más. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos para poder seguir escuchando la palabra de Dios, porque hay esperanza para cada uno de nosotros, hay esperanza para su vida, para su hogar. Lo hemos visto toda la semana y en esta hora también vamos a disfrutar de este estudio de la palabra del Señor. ¿Cuántos están contentos en esta hora? Levante su mano allá si está feliz, si están contentos, si están gozosos al saber que Cristo los llama y que hay esperanza para nuestras vidas. Ya han levantado la mano, ya se han abrazado, reciban un abrazo una vez más desde este lugar. Y que el Dios del cielo sea el que nos guíe en el estudio de la palabra. Vamos a orar, así es que querido amigo, mi querido hermano, cierra sus ojos ahí donde están y vamos a hablar con Dios. Oramos. Padre, gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias porque hemos visto tus milagros, las maravillas que tú haces a diario en nuestras vidas. Queremos pedir tu bendición para cada hogar representado en esta noche. Bendice cada hermano que se ha conectado. Bendice su hogar, su familia, sus hijos, sus trabajos. Bendice también a nuestros amigos que a diario han escuchado tu palabra. Permita, Padre, que la bendición tuya también los acompañe y que en esta hora ellos se sientan gozosos al escuchar de tu amor, de tu poder, y que al terminar este tema puedan sentirse felices al entregar la vida a ti. En tus manos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos cuenta, mis hermanos, muchas historias de hombres y mujeres que fueron en busca de Jesús. ¿Y por qué iban en busca de Jesús? Porque habían escuchado hablar de Jesús. Habían escuchado cómo Jesús transformaba vidas, tantos milagros lo hemos estudiado. Cómo Jesús maravilloso ha cambiado la vida de hombres y mujeres en este mundo. Y por tal motivo, la Biblia me cuenta una historia que un hombre también quiso saber de Jesús. Vayan conmigo, queridos amigos, mis hermanos, al libro de Juan, en el capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y es la historia de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un líder del pueblo de Israel, un líder de los judíos de aquel tiempo, un maestro de la ley. Alguien que aparentemente se las sabía todas, que conocía los tiempos, que conocía la escritura, pero veía a Jesús en alguien diferente. Veía a Jesús no como un ser humano normal, veía a Jesús como alguien que verdaderamente podía transformar las vidas de los seres humanos. Y la Biblia dice que había un hombre, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿están conmigo? Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? ¿O quién era? Dignatario de los judíos. Así es que era un hombre líder, un hombre con una posición social alta, un hombre que económicamente también tenía lo necesario para vivir y para darle a los demás. Así es que aparentemente lo tenía todo, pero dice la Biblia que este vino a Jesús de noche. ¿Por qué Nicodemo fue a Jesús de noche? ¿Por qué Nicodemo no fue a Jesús de día? ¿Por qué no lo buscó en plena multitud? Porque tal vez Nicodemo representa a alguien que en esta hora está escuchando el tema y también quiere ir a Jesús, pero le da como el miedo, le da la pena, le da como que él piensa, el qué dirán de los demás si yo voy a Jesús. Yo no sé si mi amigo, si usted como que tiene ese deseo de entregarle la vida a Jesús, pero piensa, ¿y qué dirá de mi amigo? ¿Qué dirá de mi, qué dirán mis familiares? ¿Qué dirá mi vecino? A eso le pasaba a Nicodemo, estaba pensando en el qué dirán. Así es que dijo, yo sí tengo que ver a Jesús. Usted, mi querido amigo, tal vez piensa lo mismo en esta hora. Yo sí tengo que entregar la vida a Jesús. Yo sí me voy a salvar porque voy a aceptar a Jesús como mi salvador personal. Pero cuando vamos a hacerlo,
Ya nos imaginamos las críticas. Nos vamos a imaginar lo que digan los demás y como quedamos es un paso hacia atrás. Nicodemo le pasaba lo mismo, aunque era un hombre líder, un hombre que no tenía que darle cuentas a nadie, era un hombre estudioso de la palabra, pero había en algo que no lo convencía. Y quiso ir a Jesús, pero dijo, no señor, yo voy a hacerlo en un lugar donde estemos a solas. Y la Biblia dice que Jesús le gustaba ir de noche a orar a cierto lugar. Así es que Nicodemo empezó a preguntar, ahora, ¿dónde es que Jesús le gusta ir a orar? Yo me imagino, la Biblia no lo dice, que le preguntó a los discípulos. O de pronto mandó a alguien que estuviese pendiente para dónde cogía Jesús. Y se dieron de cuenta para dónde cogía Jesús. Y le informaron a Nicodemo, Nicodemo, Jesús está allá en el bosque. Allá. Y Nicodemo preguntaría, ¿y qué está haciendo Jesús allá? Y Jesús estaba en ese lugar porque era su costumbre de ir y orar. ¿Sabe, querido amigo, hago un paréntesis acá? ¿Por qué Jesús le gustaba ir a orar? Uno, porque la Biblia dice que dependía diariamente del Padre. Cada vez que usted ora, es porque depende cada día el Padre. Porque usted le está diciendo a Dios, Señor, con mis propias fuerzas no puedo, solo no puedo andar en este mundo, solo no puedo con mi negocio, con mi trabajo, con mi hogar, necesito de tu ayuda. Y cuando oras, le está diciendo a Dios, Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Así es que Jesús necesitaba como humano del Padre. Así es que diariamente, de día, de noche, iba a tener comunicación con Dios. Así es que Nicodemo va y busca a Jesús. Y algo más, mi querido amigo, la Biblia dice que Jesús también oraba por nosotros. Jesús oraba por ti, mi querido amigo, por ti, mi querido hermano, por ti, mi querido pastor y familia. Jesús, allá en el huerto, oraba por cada uno de nosotros, y eso es algo digno de admirar y de suprema alabanza, dice la palabra. Por eso en esta mañana o en esta hora podemos decir, alabado sea el nombre de Jehová. Y ahora Nicodemo llega ahí, le dice, Rabí, ¿sabías que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, mis hermanos, empieza una conversación entre Jesús y Nicodemo. Y ahora Jesús le responde. Jesús no se pone a decir, sí, yo soy el maestro, yo soy el líder, yo soy el enviado de Dios. No, Jesús inmediatamente que conoce el pensamiento, la necesidad de Nicodemo, va directamente al corazón. Y ahora Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no puede dónde ver, entrar en ese reino de Dios. El que no nace de qué, queridos amigos, el que no nace de nuevo. Y tal vez para alguno esa palabra sea algo nuevo, una palabra nueva. ¿Cómo así que volver a nacer? Mi querido hermano, usted ya volvió a nacer porque ya le entregó la vida a Jesús. Pero ahora Jesús me dice a mí a través de la palabra que debo volver a nacer. Mi querido amigo, en su palabra Jesús te dice que si quiere entrar en el reino de Dios, debe nacer de nuevo. ¿Cuántos quieren decirle a Jesús, Señor, yo quiero entrar en tu reino? Amén. Gloria al Señor. ¿Pero qué hay que hacer? Versículo 4, la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora Jesús le dice, no señor Nicodemo, no me entiendas mal. De cierto, te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es, nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Ah, querida iglesia, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, ahora Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira Nicodemo, si quieren nacer de nuevo,
Si quiere entrar en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo se llama bautismo, lo que se llama de agua. Nacer de agua. ¿Qué es nacer de agua? Es cuando yo le entrego la vida a Jesús. Es cuando yo me bautizo siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús se bautizó, nació de nuevo, nació de agua para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Y ahora Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, debe nacer de nuevo. Yo le digo, mi querido amigo, en esta hora, si usted quiere, si usted anhela entrar en ese reino de Dios, si usted quiere vivir con Jesús una eternidad, si usted quiere gozarse de un día, disfrutar de las mansiones celestiales que Dios tiene para cada uno de nosotros, allá en la Nueva Jerusalén, en la Tierra Nueva, necesitamos nacer de nuevo. Y la pregunta es, mi querido amigo, ¿le gustaría a usted ir a vivir con Jesús por toda una eternidad junto a su familia? ¿Cuánto lo deciden? Levante la mano. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. ¿Pero qué nos toca hacer entonces? Nacer de nuevo. ¿Y nacer de nuevo qué es? Se llama bautismo. Bautismo. Ahora Nicodemo sigue hablando con Jesús. Le pregunta a Nicodemo, versículo 9, ¿y cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo, ¿tú que eres maestro de Israel y no sabes esto? Y ahora Jesús le dice, de cierto que digo que hablamos de lo que hemos visto y testificamos, pero no recibiremos nuestro testimonio. Y ahora mira lo que dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora Jesús le estaba diciendo a Nicodemo lo que iba a pasar unos días más adelante. Lo que iba a suceder para que Nicodemo comprendiera verdaderamente que el que estaba ahí no era sencillamente cualquier hombre, sino era el Hijo de Dios. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Y la Biblia registra que Nicodemo estuvo ahí presente cuando crucificaron a Jesús. Nicodemo también estuvo ahí cuando sepultaron a Jesús. Y eso me enseña que Nicodemo también, después de ese encuentro con Jesús, empezó a vivir una vida de relación con Dios. Porque no hay persona en este mundo que tenga un encuentro con Jesús y siga siendo el mismo. No hay persona que tenga ese encuentro con Dios, que vaya a Jesús y Jesús no lo transforme. Jesús transformó la vida de Nicodemo y Jesús también puede transformar tu vida. Jesús también puede transformar tu corazón. Jesús también puede hacer ese milagro que tú quieres que hagas en tu vida. Y por eso necesitamos acudir a Jesús. Por eso dice el versículo 16, muy conocido para nosotros los adventistas del séptimo día. En el versículo 16 dice, de tal manera te amó Dios a ti. De tal manera me amó Dios a mí. De tal manera amó Dios allá a la familia pastoral. De tal manera amó Dios a Honduras. De tal manera amó Dios allá al distrito donde usted está. De tal manera amó Dios a tu familia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es el deseo que tiene Jesús contigo? Que tengas vida, pero que tengas vida eterna. ¿Qué nos toca hacer entonces a nosotros? Sencillamente abrirle la puerta de nuestro corazón. Es sencillamente levantarnos y dígale al pastor allá, pastor, yo en esta hora también quiero ser bautizado porque quiero tener vida eterna, porque acepto a Cristo como mi Salvador personal. Dile allá al anciano de tu iglesia, al líder, a la persona que te invitó, dígale, yo quiero tener vida eterna, yo quiero ser bautizado, yo quiero nacer de nuevo para tener una nueva vida en Cristo. Y el libro de Marcos en el capítulo 16. Marcos capítulo 16. La Biblia mira lo que me dice, mis hermanos. El versículo 15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. ¿Qué nos mandó Jesús? A predicar, a enseñar.
Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Qué dice la Biblia? Hay dos cositas que necesitamos hacer. Una, creer. Yo no me puedo bautizar si no creo en Jesús. Yo no me puedo bautizar si no he aceptado a Jesús. Pero la Biblia me dice que el que crea y sea bautizado, ¿qué pasará con él? Será, dice la Biblia, será salvo. Usted puede decir que cree en Jesús, que usted ama a Jesús, pero si usted no se bautiza, la Biblia me lo enseña, es como si no creyera. No se lo inventó allá el pastor, no se lo inventó el líder de la iglesia, se lo inventó Jesús, es palabra del Señor, porque dice el que crea y sea bautizado será salvo. Por tal motivo, si usted cree en Jesús, si usted ha aceptado a Jesús como su salvador personal, usted en esta misma hora puede ser bautizado. ¿Qué necesitas para creer, para que sea bautizado? Mira lo que dice la Biblia. Yo le iba a decir que ¿qué necesita para creer? No, ¿qué se necesita para ser bautizado? Vamos a la Biblia, mis hermanos. Ahí unos hojitas más adelante, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, había un personaje que iba en un carro, dice la Biblia, que estaba leyendo la escritura, pero no la entendía muy bien. Ahora se le acerca un misionero, Felipe. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Versículo 36. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, ese era el que estaba preguntando, el que estaba estudiando la Biblia: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Versículo 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo le pregunto en esta hora, ¿usted también cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Usted cree que también Jesucristo vino a este mundo, dio la vida por nosotros, murió, resucitó y que está intercediendo y ante el Padre, está como nuestro abogado celestial y que pronto regresará? ¿Usted lo cree? Amén. Si usted lo cree, usted puede ser bautizado. Sencillamente, habla con el líder, habla con el pastor y dígale: yo quiero ser bautizado. Y el pastor mirará si puede ser bautizado en esta misma semana. ¿Por qué? Porque ya el pastor le dirá si guardas los mandamientos, si vas a guardar el sábado, si eres casado, pero ya el pastor y el líder le dirá las instrucciones para que se pueda hacer. Pero ¿qué es lo que quiero destacar en esta hora? Para que usted sea bautizado, vuelvo y lo repito, solo necesitas una sola cosa, y es creer en Jesús. Creer en Jesús. Qué maravilloso es que usted ha venido a esta conferencia porque cree en Jesús. Usted ha venido a este lugar es porque amas a Jesús, porque quieres tener vida eterna, porque anhela la salvación. Y hay otro personaje que hizo la pregunta, ahí mismo del libro de los Hechos, en el capítulo 16, Hechos capítulo 16, y vamos a leer, mis hermanos, desde el versículo 16, Hechos 16, 16, que Pablo y Silas están en un lugar llamados Filipos, ese es el lugar. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y por eso mi querido hermano y mi querido amigo, yo quiero que escuche bien esta historia. Salió un encuentro a una muchacha que tiene espíritu malo de adivinación. Pablo ora por la muchacha, el espíritu malo sale, pero la gente no le gustó. Porque esa muchacha tenía un espíritu que supuestamente adivinaba y daba ganancias, pero no era nada que adivinaba, sencillamente la gente que se dejaba engañar, porque nadie conoce el futuro, sino solamente Dios. Y engañaban a la gente que tenía el espíritu de adivinación, que podía adivinarles el futuro. Pero mi querido amigo, no hay nadie en este mundo
que sepa el futuro como Dios lo sabe. Por tal motivo, si usted quiere saber algo del futuro, consulte solo a Dios. Así es que daba ganancias. Y al ver que las ganancias de ellos habían quedado a un lado, dice el versículo 19 que al ver sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, cogieron ahora a Pablo y Silas, los trajeron ante las autoridades, inventaron cosas. Versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarlos con varas. ¿Para dónde iban? Para la oración. ¿Cómo resultaron? Azotados. Y mira lo que dice la Biblia. Después de haberlos azotado, ¿cuánto? Mucho. Los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. Yo no sé, mi querido hermano, cuánto le ha tocado a usted o qué dificultades ha pasado usted por causa de Cristo. No lo sé. Pero si de pronto le estoy hablando a algún hermano que en esta hora está afrontando alguna dificultad por causa del Señor, mis hermanos, yo quiero decirle en esta hora que Dios tiene un propósito especial. Nada pasa en este mundo sin que Dios se entere, sin que Dios lo permita para beneficio nuestro, aunque en el momento no lo entendemos. O también por beneficiar a alguien con un mensaje de esperanza. Nada pasa. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? En medio de la dificultad, seguir de la mano del Señor y estar seguros que Dios tiene el control. Versículo 24 dice que al cual recibieron la orden, lo llevaron, los echaron a la cárcel. Versículo 24, los metió en el calabozo y más adentro, los aseguró los pies en el cepo. Es decir, los amarró bien sus pies, ahí encadenados, de manos, de pies y ahí en la cárcel. Pero mira, mi querido hermano, ¿qué hacemos? Y querido amigo, ¿qué hacemos cuando las cosas no salen bien? ¿Qué hacemos? ¿Renegar? ¿Criticar? ¿Lo hemos visto? ¿Murmurar? No, mi querido amigo, la Biblia me da la clave de lo que yo tengo que hacer cuando las cosas no me salen como yo quiero. Dice la Biblia, pero después de haberlos azotado, versículo 25, pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando y cantaban himnos a Dios. ¿Qué debe de hacer, mi querido hermano, cuando las cosas no salen bien? Canten y oren. ¿Qué debe de hacer, mi querido amigo? Porque usted ha venido a estas conferencias, usted le va a entregar la vida a Jesús, usted va a nacer de nuevo, usted va a ser bautizado. Pero eso no significa que la vida cristiana no vaya a tener de pronto ninguna dificultad. Eso no significa que de pronto usted al ser cristiano no vaya a tener situaciones difíciles. Claro, como seres humanos y mientras que estamos en este mundo, pasamos por situaciones difíciles. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Alabe el nombre de Dios, ore. Dice la Biblia en Jeremías 33:3, clama a mí, dice Jehová, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando las cosas salgan como que oscuras, como que van por un mal camino, como que nada nos sale bien, como que hay situaciones difíciles, no vayas a pensar, mi querido amigo, mira, y ahora, si yo voy a tener dificultades, ¿para qué me voy a bautizar? Yo quiero decirles algo en esta hora. Los cristianos pasamos necesidades, dificultades, y las personas que no son cristianas también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que como cristianos tenemos un Dios grande que está a nuestro lado y nos dice, no temas que yo te ayudo. No temas que yo estoy contigo. Te sostengo con mi mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo. Dice Isaías 41:10, por eso vale la pena ser cristiano, porque en este mundo Jesús está a nuestro lado para ayudarnos a salir adelante en este desierto en el cual es usted y yo estamos caminando. Pero a medianoche, Pablo y Silas estaban cantando y orando, y los presos los estaban escuchando. Pero mi querido amigo, no hay persona, lo hemos hablado, que clame a Jesús, que le pida ayuda a Jesús, y Jesús se quede ya con los brazos cruzados en el cielo. No, todo el que a mí viene, dice la palabra, yo lo recibo.
no le echo fuera. Entonces sobrevino un terremoto, de tal manera, versículo 26, que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero se despertó el que cuidaba a los presos, el carcelero, inmediatamente sacó una espada. ¿Por qué? Porque cuando alguien se escapaba, el carcelero moría, entonces él dijo, para que me maten los soldados, mejor yo mismo me mato. Y sacó una espada y se iba a suicidar, pero dice la Biblia, mis hermanos, versículo 28, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Versículo 29, entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y los sacó y le dijo, y mira qué pregunta que hace este hombre, señores, ¿qué debo hacer para qué? Para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta este hombre, este carcelero. ¡Qué pregunta tan extraordinaria! Y es la misma pregunta que usted y yo también podemos hacernos en esta mañana. ¿Qué necesito yo para ser salvo? Yo me quiero salvar, pero ahora ¿qué necesito hacer? Y la misma respuesta que vimos anteriormente en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Vuelve y le pregunto en esta hora. ¿Quieres ser salvo? Debes creer en el Señor Jesús. Pero creer en el Señor Jesús me implica también tomar una decisión. Y esa decisión es aceptarlo como mi salvador personal. Y no solamente decir, sí, yo acepto a Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella misma noche, usted ha venido ya día tras día escuchando la palabra. Y él tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué hizo el carcelero? Se bautizó ¿con quiénes? Con todos los suyos. Gloria al Señor. Ese carcelero creyó en Jesús, aceptó a Cristo como su salvador personal, pero lo demostró que había aceptado a Cristo y fue bautizado. No solamente él, sino toda la familia, toda la familia. Por eso dice el versículo 34, luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Usted también esta semana se va a regocijar de haber creído en Dios. Usted en esta hora también se va a regocijar de haber aceptado a Cristo como su salvador personal. Hoy puede haber fiesta en el cielo porque usted va a nacer de nuevo, porque usted hoy le entrega la vida a Jesús a través del bautismo. Hoy usted quiere decirle a Jesús, Señor, yo también quiero nacer de nuevo. Yo también acepto a Cristo como mi salvador personal. Y yo pregunto en esta hora, ¿quieres tener vida eterna? ¿Quieren nacer de nuevo? ¿Quieren entregarle su corazón a Jesús? Si es su deseo, colóquese de pie. Ahí donde está, colóquese de pie. Y vamos a orar. No solamente se has colocado de pie, sino también le vas a decir a Jesús, Señor, yo quiero ser bautizado. Yo quiero nacer de nuevo. Todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su salvador personal, que en esta hora quieren decir a Jesús, Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser bautizado, por favor, colóquese de pie. Y si ya se colocó de pie donde estás, si estás en la iglesia, donde estás mirando esta conferencia, dé un paso al frente. O dile al líder, al anciano de iglesia que te invitó, dile, yo también me quiero bautizar. Y hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede estar gozoso, puede ir a su casa gozoso y haber creído a Cristo Jesús. ¿Hay alguien más en esta mañana que se quiere colocar de pie? Dios está tocando tu corazón. Lo hemos estudiado. La Biblia dice que Jesús está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo, déjame entrar. Estás escuchando la voz del Señor. Y la Biblia dice, hoy que escuches la voz de Dios, no vayas a endurecer tu corazón. Una vez más pregunto, ¿hay alguien más que en esta hora quiere decirle a Jesús, Señor, yo te acepto como mi salvador personal? Quiero tener vida eterna y por lo tanto, hoy yo decido ser bautizado. ¿Cuántos levantando la mano quieren decirle también a Jesús, yo quiero ser bautizado?
Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y no dejes que pase esta semana sin entregar la vida a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Vamos a orar ahí donde están. Oramos. Padre, gracias te damos a ti en esta hora porque nos ha permitido estudiar tu palabra. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Nos da la oportunidad de tener vida eterna. Por eso en tus manos colocamos el lindo grupo de amigos que hoy se han colocado de pie. Algunos están sentados, Señor, pero en su corazón ellos han tomado esa linda decisión de ser bautizados para la gloria de tu nombre. En tus manos lo colocamos, amado Padre. Gracias por amarnos. Bendice cada familia y que esa decisión que ellos han tomado pueda durar para siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.